qué tiene esta tierra. Querida por moros y cristianos, deseada por nobles y bandoleros. ¿Qué tiene esta tierra? Encuentro de aventureros y amantes de la buena mesa. ¿Qué tiene esta tierra que tanto enamora su patrimonio natural y cultural? ¿Qué tiene esta tierra? Parada obligatoria en el corazón de Andalucía. Benamejí te espera. Disfrútalo. Tu cita agrícola te espera en la 42 edición de Agropiego, del 22 al 24 de septiembre de 2023. La mayor exposición agrícola de la provincia de Córdoba. El mejor marco para los profesionales del sector agrario. En el recinto ferial Parque Niceto Alcalá Zamora de Priego de Córdoba. Agropriego 2023. Tu cita agrícola imprescindible. MG7 Elevación. Soluciones de accesibilidad para tu negocio o vivienda. Estructuras autoportantes, puertas seccionables residenciales e industriales, plataformas para viviendas unifamiliares, automatización industrial de maquinaria, sillas subescaleras, automatismos para puertas, montacargas hidráulicos, control de accesos, salvaescaleras, montaplatos y todo tipo de ascensores. Infórmate sin compromiso. MG7 Elevación. Grupo Asesores, principal firma de asesoría en Córdoba, está presente en Cabra desde 1995. Una apuesta firme por un proyecto innovador en el asesoramiento a empresas y profesionales, ofreciendo una amplia cartera de servicios basada en dos sólidas premisas: atención personalizada y una comunicación cercana y permanente. Para ello, Grupo Asesores cuenta con un equipo de asesores y abogados que abarcan temas como el asesoramiento fiscal, contable y financiero, auditoría y consultoría, ajustes de convenios colectivos, expedientes de regulación de empleo, así como expertos en protocolos de actuación en empresas familiares. Grupo Asesores cuenta con 8 delegaciones en toda Andalucía. En Cabra le atendemos en nuestra nueva ubicación, en la Avenida José Solís 62. Llámenos y se sorprenderá de nuestra relación calidad-precio. Grupo Asesores, principal firma de asesoría en Córdoba. El medio ambiente es responsabilidad de todos. Y en Capricho Andaluz lo tenemos claro. Por eso apostamos por unos nuevos envases monodosis más sostenibles que nunca, que hacen posible que con solo un gesto ayudemos a tener un mundo un poco mejor. Capricho Andaluz. Pequeñas dosis con todo el sabor.
¿Lo tuyo? Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de hoy, 25 de septiembre de 2023. El primer punto del orden del día es aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Parece que no traes acta, ¿no? ¿No? Pues no. El segundo punto es dación de cuentas, de escrito oficial y correspondencia. Hay un escrito de esta mañana, que lo leo porque es corto, que es la declaración institucional de compromiso con una industria innovadora, integradora y sostenible en los municipios andaluces. Es con motivo del encuentro que se ha celebrado hoy de la red de municipios de ciudades industriales, que, como digo, se ha celebrado hoy en Córdoba, y las autoridades regionales y municipales que suscriben la presente declaración desean poner de manifiesto su vocación de contribuir a crear en la Comunidad Autónoma de Andalucía un marco institucional y social comprometido con la industria que cree un entorno favorable para la inversión y la iniciativa empresarial. Compartimos la visión de la industria como un sector de actividad fundamental para que Andalucía pueda lograr un crecimiento económico equilibrado y sostenible, en tanto que su aportación a la economía no se reduce a la riqueza y al empleo generado por el propio sector, sino que tiene un importante efecto arrastre en toda la cadena de valor de la economía a nivel local. Compartimos el reto de lograr la diferenciación de Andalucía como región industrial, así como el crecimiento de su industria en solvencia, dimensión, calidad y valor para la sociedad, especialmente para avanzar en cantidad, calidad, capacitación, capacidad de adaptación y género del empleo industrial. Compartimos la oportunidad de posicionar a nuestra industria a la vanguardia de la tecnología, impulsando la transición ecológica y digital de sectores tradicionales, su crecimiento en sectores de media y alta tecnología y de valor añadido que aliente el desarrollo del talento, la tecnología y la innovación de productos y procesos. Y es por ello por lo que en el marco de coordinación e impulso compartido que nos ofrece la iniciativa Red de Ciudades Industriales, buscaremos avanzar hacia una industria innovadora, integradora y sostenible en los municipios andaluces. ¿Vale? Bueno, pues se da cuenta. El tercer punto es toma de conocimiento y ratificación, si procede, de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia. Se da cuenta de los decretos de alcaldía del número 374 de 10 de julio hasta el 489 de 20 de septiembre. Bueno, ¿hay algún concejal, concejala que quiera alguna aclaración sobre algún decreto de presidencia? No. Ya lo hemos pedido. Vale, muy bien. Bueno, pues toma conocimiento. El punto cuarto es el informe de presidencia, que no me ha dado tiempo a terminarlo, lo traeremos en el próximo pleno. El punto 5 es la aprobación, si procede, del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 3 de 2023. La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Cuentas y consiste en aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos siguientes correspondientes a ejercicios anteriores y a la aplicación presupuestaria en la que se imputarán por un importe total de 4.995,25 €. Y segundo, proceder a publicar extracto del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Grupo Popular. Como se votó en comisión, pues voto a favor. Grupo Socialista. A favor. Bueno, antes de la votación me gustaría aclarar la aprobación de este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, porque he visto algunos comentarios en redes sociales de otras veces que lo hemos traído a pleno y alguien ha puesto que es que pedimos un préstamo para pagar facturas. Y, en fin, hay que aclarar que no se trata de que vamos a pedir un préstamo, se trata de que vamos a pagar con cargo a este ejercicio facturas que son del ejercicio pasado y que, por tanto, requieren la aprobación del pleno. Como ustedes saben, las facturas las aprueba la Junta de Gobierno, las sesiones ordinarias que tiene toda la semana, pero cuando son de ejercicios anteriores es necesario que la reconozca el pleno. Por eso se traen a pleno, pero no se trata de pedir un préstamo para pedir la factura como he visto publicado por ahí en algunos sitios. Dicho esto, ¿votos a favor del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos? Unanimidad. Bueno, pues se aprueba el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por unanimidad.
El punto 6 es aprobación, si procede, de solicitud de compatibilidad del empleo público con la actividad privada de empleada municipal. La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa del Régimen Interior y consiste en, primero, autorizar la compatibilidad a doña María del Carmen Portillo López, técnico de deporte, personal laboral indefinido no fijo al servicio de este ayuntamiento, para el ejercicio de la actividad privada consistente en dependiente en tienda de alimentación y dietista. Segundo, en ningún caso la autorización supondrá modificación de su jornada de trabajo ni horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de puesto de trabajo en el sector público. Tercero, el desempeño del segundo puesto de trabajo no podrá menoscabar en ningún caso la asistencia al lugar de trabajo ni suponer atraso, negligencia o descuido en su desempeño. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a la legislación aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave. Y cuarto, notificar el acuerdo que se adopte al interesado y comunicarlo al registro de personal. Grupo Popular. Igual que en comisión, vota a favor. Grupo Socialista. Grupo Socialista está a favor porque no supone una mejora para la trabajadora, que no supone ningún detrimento ni ningún menoscabo para este ayuntamiento. Así que nuestro voto será a favor de la petición de la trabajadora. Muy bien, pues votos a favor, unanimidad. Así que se aprueba por unanimidad la solicitud de compatibilidad de esta empleada municipal. El punto número 7 es aprobación, si procede, del plan antifraude del municipio de Iznájar. La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa del Régimen Interior y consiste en aprobar inicialmente el plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Iznájar, con el tenor literal que conocen los señores concejales. Segundo, el presente plan será sometido a información pública y audiencia de los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y tercero, considerar definitivamente aprobado el plan de no producirse reclamación o sugerencia contra el mismo, sin necesidad de acuerdo expreso, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Grupo Popular. Voto a favor. Grupo Socialista. Grupo Socialista vota también a favor porque es simplemente cambiar la exigencia que nos dice la normativa vigente, que es los presupuestos generales del Estado del 23 y tiene que ver con riesgo de conflicto de interés en los procedimientos administrativos. ¿Cómo se ha tomado este plan del presentado por la Mancomunidad, que ya ha pasado los filtros de legalidad por la Junta de Andalucía? Pues votamos a favor. Muy bien. Pues votos a favor de la aprobación del plan antifraude, unanimidad. Bueno, se aprueba por unanimidad el plan antifraude. El punto número 8 es aprobación, si procede, de la rectificación del acuerdo marco para regular las relaciones laborales entre el Ayuntamiento de Iznájar y su personal funcionario, aprobado por acuerdo de pleno de 12 de mayo de 2023. La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa del Régimen Interior y consiste en rectificar el acuerdo pleno de 12 de mayo en cuanto a la eliminación del contenido de los artículos 11, 13, 14, 17, 18, 19, 28, 40, 60, 67 y 68. Grupo Popular. Y baja en comisión, voto a favor. Grupo Socialista. Grupo Socialista vota a favor de esta rectificación y conviene aclarar que ha sido a instancias del Gobierno, de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, al que se le remitió el acuerdo marco, y únicamente afecta a artículos que tienen que ver, por ejemplo, permiso de paternidad, el permiso de lactancia, porque si saliera normativa nueva, un acuerdo municipal no puede estar por encima de una normativa estatal. Y entonces, aunque recoge, es completamente legal, pero no tendría sentido porque si luego cambiara el acuerdo marco estaría por debajo. Entonces, por eso votamos a favor de la rectificación. Muy bien. ¿Votos a favor de esta rectificación del acuerdo marco? Unanimidad. Bueno, pues se aprueba la rectificación por unanimidad. El punto número 9 es aprobación, si procede, del inicio de licitación mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada del servicio de ayuda a domicilio. Bueno, este punto y el punto número 10 estamos de acuerdo en dejarlo sobre la mesa. Sí.
hasta el pleno que vamos a convocar en octubre, para que tengáis oportunidad de ver la documentación sí. con más tiempo, ¿no? Sí. Vale, pues entonces el punto número 9 y el punto número 10 se dejan sobre la mesa, ¿vale? El punto número 11 es moción del Grupo Municipal Popular sobre la tramitación de una ley de amnistía. La propuesta fue dictaminada desfavorablemente con los votos del Partido Socialista en contra y a favor del dictamen, los votos del Partido Popular, y no sé si los concejales querrán darle lectura. Si queréis leerla o... Bueno, queremos argumentar, o argumentar, argumentar un poco lo que es la sobre lo que va más o menos la tramitación de la moción. Adelante. Básicamente esta tramitación de la moción consiste en que, vista la crispación popular que puede crearse mediante ya sea los rumores infundados, ¿no?, de los medios de comunicación o mediante un uso, bueno, que digamos del gobierno para una tramitación de la ley de amnistía contra los disidentes catalanes y los golpistas del partido Junts y demás, que con eso puede darse el caso de que se rompa un poco el marco de la Constitución del 78, pues consideramos que, como casi todos los grandes partidos políticos, que son tanto Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, que representan todos los valores de los padres fundadores de nuestra Constitución, esta tramitación de una ley, véase que puede ser un rumor o sea cierto o no, de lo mismo, creo que sería positivo que nos posicionáramos todos en contra, porque esto rompería cualquier tipo de conciencia con la Constitución del 78. Entonces nosotros seguimos manteniendo lo que dimos en comisión, que creemos que es algo necesario, que los dos grandes partidos, tanto PP como PSOE, se unan en contra de esta ley, si se llega a producir, y que esto vulneraría lo que es la Constitución del 1978. Es lo que quiero aclarar, que es algo que vulnera la Constitución y que no, nada más que traería un poco de virulencia y todavía se engrandaría mucho más la bola y el problema. Nada más. ¿Ha terminado? Sí. ¿Grupo Socialista tiene la palabra? ¿Tenemos el sentido del voto o defendemos porque no... Bueno, el Grupo Socialista está en contra de esta moción, de esta moción, porque primero, ni siquiera sabemos si habrá ley de amnistía, y segundo, en caso de que la hubiera, tampoco sabemos el contenido de la misma, pero el PP organiza protestas, manifestaciones y mociones antes de que se sustancie nada, no parece tener mucho sentido. Nos parece más bien que una cortina de humo antes de la investidura o la no investidura, o la investidura mentira de Feijóo para que no se hable de esto, o se trata más bien de evitar a toda costa que haya un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez, que ni siquiera es todavía un candidato designado por el rey. No le encontramos mucho sentido a traerlo aquí, ahora, en este momento. Es inaudito también, en nuestro criterio, ver a Feijóo y a todo el PP trabajar en contra de una investidura más que la suya propia, que es lo que tendría que estar ahora centrado en tener poder tener una mayoría parlamentaria para que le voten a favor su candidatura. La única motivación probablemente de Feijóo sea salvar su asiento y que no le pase lo mismo que al señor Casado, que no pudo gobernar y se lo quitó de medio su propio partido. También, ya que ustedes traen aquí a un equipo, una administración, un ayuntamiento, un tema de carácter nacional, pues también me voy a permitir comentar algunos asuntos que tienen relación con esta moción, y es que Feijóo no va a ser presidente porque él no quiera ir a la oposición, porque no acepta determinadas condiciones de los independentistas. Una posible ley de igualdad sería una, ni de los que van a romper España. Simplemente no va a ser presidente porque muchos partidos no quieren que la ultraderecha sea determinante en el gobierno de este país. No va a ser presidente porque los pactos del PP y de Vox no son asumibles por la mayoría de equipos de partidos políticos de este país, la mayoría. Y téngase en cuenta, por ejemplo, que el PNV, que ni pide independencia, ni pide amnistía, ni pide referendo, tampoco va a pactar con el PP, porque tampoco acepta que Vox esté en ese posible gobierno del PP. Y no va a ser presidente finalmente, porque así lo han decidido los ciudadanos cuando han votado hace unos meses.
Que el PP no gobierne siendo la lista más votada, no se puede decir ni que sea ilegítimo, ni que sea ilegal, ni que vaya en contra de la Constitución. Conviene recordar que el sistema español no es mayoritario, es proporcional. En Estados Unidos, en el Reino Unido, gana la lista más votada. En España, cuando tenemos un sistema proporcional, que el número de votos se convierte en escaños, gobierna el partido que tenga más apoyos. Entonces, no podemos aceptar de ninguna manera que se hable ni de gobierno Frankenstein, ni de gobierno ilegal, ni que se va a romper España porque gobierne un partido con los votos de los partidos que sea. En realidad, el problema no es ese. El fondo de la cuestión es que el PP no acepta como legítimo un gobierno surgido de la voluntad popular ni de la mayoría parlamentaria. No lo acepta y se está encargando de decir en todos los sitios que pueda que va a romperse la Constitución. Lo acabamos de oír de parte del portavoz del Grupo Popular, romperse el marco de la Constitución del 78 y que, ahora lo veremos, que el PP representa nada menos que los valores de la Constitución cuando bueno, ni siquiera votó a favor de la Constitución. Bueno, y si el PP y Vox sí tienen la mayoría parlamentaria y gobiernan en Extremadura, eso sí es legítimo, pero si lo hace el PSOE no sería legítimo, es una doble vara de medir que no se entiende y con esta moción se está explicando eso mismo. Otro punto, la moción que presenta el PP, y lo acaba de representar, lo acaba de decir literalmente el señor Gonzalo, que son los garantes, que se va a romper el marco de la Constitución del 78, y resulta que se quieren convertir en el garante del cumplimiento de la Constitución, cuando, como digo, de los únicos 6 votos en contra de la Constitución del 76, los 6 únicos votos en contra que todos los partidos de la transición votaron a favor de la Constitución, los 6 únicos votos en contra, 5 del PP y uno de lo que entonces sería ETA, Euskadiko Ezkerra, y ellos son el garante de la Constitución cuando se votaron, se abstuvieron una parte y solamente 8 votaron a favor. ¿Cómo se puede ser el defensor de la Constitución de un país cuando se vota en contra de una Constitución? Incluso pidieron la abstención en el referéndum. Señores, no engañemos a los ciudadanos, no nos queremos poner medallas que no nos corresponden. Tampoco apoyaron los estatutos de autonomía, que eso sí que ha sido la cohesión y la unión de la política territorial de este país, porque tenemos que aceptar que España no es una y única. Tenemos comunidades históricas que han accedido a través del estatuto con un ritmo distinto y esa es una España plural. No hay una única España, ni una única ideología, ni una única lengua en nuestro país. El PP, la historia constitucional del PP, lamentablemente se quiere apropiarse de ese constitucionalismo que el PSOE desde el primer momento sí dio cuenta y apoyó en su redacción, en el referéndum y en su cumplimiento. Por otro punto, dicen que una posible ley de amnistía atenta, rompe el marco de la Constitución, perdón, atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho. Ni somos juristas en esta mesa, ni en este grupo político, ni somos expertos en derecho constitucional, ni siquiera parece que se ponen de acuerdo los expertos, cuanto menos en esta sede nos vamos a poner de acuerdo, pero sí algunas ideas para que los que nos están escuchando pues tengan un poco de comprensión de lo que puede pasar si se aprobara esa posible ley de amnistía. Dice, en la moción del PP, dice, la Constitución prohíbe indultos generales, es decir, el perdón, que sí existe en nuestro ordenamiento, que está regulado por la ley del indulto, que debe ser individualizado y nunca con carácter general. Eso es cierto, así lo dice el artículo 62 de la Constitución española. Pero que se aluda a indultos y no se aluda a amnistía no significa que la Constitución impida la amnistía. Simplemente no se le nombra ni tampoco que prohíba los indultos generales porque amnistía e indulto no es lo mismo. También se alude en la moción, en la exposición de motivos, que una ley de amnistía en España podría interferir en la división de poderes, para que no sea mucho tecnicismo, el poder ejecutivo, digamos que el gobierno, a hacer las leyes y el poder legislativo, los jueces, pues juzgan, ¿no? Pues no infringiría ese principio de separación de poderes, ya que cuando
un gobierno, un legislador, el partido que sea, concediera una amnistía, no se está juzgando, que es lo que hacen los jueces. Únicamente se está impidiendo que los jueces juzguen a posibles amnistiados, que no es lo mismo. La Carta Magna prohíbe que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de dictar indultos generales, pero no hace referencia a la potestad legislativa de las Cortes Generales para aprobar una ley de amnistía. Eso, si es constitucional, si no es constitucional. Y en caso, finalmente, de dictarse una ley de amnistía, como todas las leyes que se dicten, en todo caso, deberá ser declarada constitucional hasta que no haya una sentencia del Tribunal Constitucional que diga lo contrario. Recordemos que la amnistía fiscal del PP de 2012, siendo ministro de Hacienda el señor Cristóbal Montoro, decía que todas las personas que no hubieran declarado su ingreso a Hacienda podrían regularizar su situación pagando un 10%. Pues recordemos que 5 años después, en el 2017, el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional esta amnistía. Pues esperemos que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie. No adelantemos los acontecimientos hasta que no llegue el caso. Estamos en contra de esta moción porque siempre que los ciudadanos ponen al PP en la oposición empiezan a hablar del apocalipsis, de la ruptura de España y de la amenaza de la igualdad entre los españoles. Apocalíptico. Si gobiernan gobiernos progresistas, España se hunde, España se cierra, vamos, que esto ya sería la hecatombe para este país. Pero cuando el PP necesitó a los nacionalistas para gobernar, como pasó con Aznar cuando llegan al poder en el año 90, al poder, o sea, ganó una elección en el año 96 con los pactos del Majestic, que supuso un traspaso de un montón de competencias a la Generalitat de Cataluña. Estamos hablando con un gobierno del Partido Popular. Recordemos, por ejemplo, tráfico. El Estatuto de Autonomía no tenía previsto que los mozos de escuadra tuvieran las funciones propias de la Guardia Civil, pues hubo que sacar una ley orgánica específica para que los mozos de escuadra tuvieran competencia. Eso fue con el gobierno de Aznar. Se eliminaron los gobiernos civiles, se cedió un 30% de IRPF, se traspasó el INEM y las políticas activas de empleo. Se aprobó, recuérdese, una ley de normalización lingüística sin que el PP ni la derecha mediática se pusieran, vamos, es que no dijeron ni mu, porque claro, Aznar hablaba en catalán en la intimidad, entonces se entiende, claro, que no dijeran ni mu. Y a todo ello le sumamos que Aznar firmó un 16 indultos, 16 a los terroristas de Terra Iure catalana. Entonces, no entendemos que para la derecha política y mediática los pactos del Majestic eran un pacto para la gobernabilidad del país que se elogió por tierra, por aire y por mar, pero sin embargo cuando 3 años antes Felipe González hizo pactos con Puyol para formar gobierno, esa misma derecha dijera que era humillarse, que era comprometer los intereses de España para continuar en el poder de un presidente, y se decía también que el pueblo español pagaría un alto precio por esos acuerdos. Si lo acuerda el PP, es responsabilidad y pacto de Estado. Pero si lo hace el PSOE, se rompe España con tal de mantenerse en el poder. Señores, hay que ser coherente. Si se rompe España con uno, se rompe España con otro, o no se rompe con ninguno. En la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, el PP vuelve a demostrar su responsabilidad y su doble vara de medir, porque mientras que está recurriendo en el Tribunal Constitucional, que sigue todavía el Estatuto de Autonomía sin aprobar un sinfín de artículos, esos mismos artículos los aprobaba Rajoy en otro estatuto de autonomía de otras comunidades, incluida, por ejemplo, la bilateralidad. Dice el Partido Popular que les preocupa la igualdad de todos los españoles frente a los catalanes, la igualdad. Pero no tiene ningún reparo en firmar acuerdos con Vox y con la ultraderecha que pone en cuestión la igualdad de género y la violencia machista. Eso no es igualdad entre todas las personas. Votan en contra de todas las leyes que suponen avance en derechos sociales, el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se empeñan en ponerse en contra, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha declarado que es constitucional, pero ellos siguen. Eso ya, ahí no podemos hablar de igualdad. Dicen que les preocupa la igualdad y lo primero que hacen es bajar los impuestos a los más ricos y suprimir la ayuda a los comedores escolares en Extremadura. ¿Eso es igualdad? Votan en contra de una reforma laboral que equilibra las relaciones entre trabajadores y empresarios y que cuenta con el respaldo de los empresarios,
A ver cuándo ha pasado la historia de España que los empresarios voten a favor de una ley, de una reforma laboral, y que hace que haya casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros para que sea el 60% del salario medio. Dicen que les preocupa la igualdad y votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme el IPC. Y votan en contra de los impuestos a la banca y a la energética. Dicen que les preocupa la igualdad y votan en contra de la mayor partida de becas, 2.520 millones de euros, 2.520, para garantizar la igualdad de acceso a la educación. Y podríamos seguir, pero no es el caso. En el fondo, la cuestión para el PP no es la igualdad, ni la mutación constitucional, ni que se pueda cambiar la Constitución. En el fondo es evitar un gobierno socialista que consolide las reformas de los últimos años, las que nos han permitido alcanzar altas cuotas de crecimiento económico, el mayor número de cotizaciones a la Seguridad Social de nuestra historia democrática y de nuestra historia, más y mejores empleos con salarios más dignos, reforzar los servicios públicos y el estado de bienestar, y sí, y con justicia social, haciendo que paguen más los que más tienen. Por eso el PSOE nos debemos al interés general, al de la mayoría de los españoles y españolas, y por eso trabajamos que, habiendo un gobierno de coalición progresista, garantice la igualdad real de los españoles para seguir avanzando en derechos y en libertades. Y el último punto, el octavo, por el que estamos en contra de esta moción, porque no aceptamos la irresponsabilidad histórica del PP frente a la convivencia y su doble vara de medir. Dice el preámbulo de la Constitución española que los poderes públicos que deben garantizar la convivencia democrática dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Dicen también que hay que consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley y proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, sus tradiciones, sus lenguas y sus instituciones. Pues lamentablemente hace mucho tiempo que el Partido Popular tiene conductas que han ido precisamente en contra de estos principios que dice la Constitución de la convivencia del pueblo español, utilizando el conflicto territorial, especialmente con Cataluña, que parece que no haya conflicto porque hay otro estatuto y otras comunidades también que tienen un conflicto territorial, como arma política para intentar obtener rédito y mejores resultados. Con el gobierno del PSOE ha mejorado la convivencia entre los catalanes y también de Cataluña con el resto de España, y es mucho menor la movilización del independentismo. Recordemos que la diada de septiembre de este año son todos datos de la policía catalana, 115.000 personas, la diada de 2023. Recordemos que la de septiembre de 2012, con Mariano Rajoy en el gobierno, 1.5 millones de catalanes salieron a la calle. La de 2013 y 2014, 1,6 millones y 1,8 millones respectivamente, el mayor apoyo del independentismo cuando estaba gobernando Rajoy. El gobierno de Mariano Rajoy, en su gobierno, dos referendos ilegales y una declaración unilateral de independencia. Aquella tensión a la que Rajoy sometió a Cataluña y al conjunto de España fue precisamente el inicio del proceso que tanta confrontación y tanta división ha traído entre catalanes y que ha sometido a tanta tensión territorial a nuestro país. La negativa al diálogo del PP es, sin lugar a duda, el mejor caldo de cultivo para el independentismo, y el resultado electoral lo pudimos ver, 10 puntos por encima el voto a los partidos independentistas. La diada del 2014 es el prolegómeno al primer referéndum ilegal por la independencia que se celebró en noviembre de ese año. Y en septiembre de 2015 se celebran nuevas elecciones en Cataluña, con los dos partidos independentistas concurriendo en una sola lista, y tras esas elecciones Carles Puigdemont es elegido presidente de la Generalitat y todo lo que trajo: la unilateralidad como única alternativa, las leyes de desconexión de Cataluña con el Estado, el nuevo referéndum ilegal del 1 de octubre del 17 y la declaración unilateral de independencia del 27 del mismo mes.
Mientras el independentismo seguía movilizándose masivamente, más de un millón de personas a favor del independentismo, el gobierno de Rajoy opta por la vía punitiva, renunciando al diálogo con reformas legales, que a la vista está, no consiguieron disuadir a los independentistas de su actuación ni de su empeño. Desde luego, si ha habido un momento más idóneo para que se rompiera España, fueron aquellos años, con el gobierno de Rajoy al frente. Nunca ha habido un momento donde la tensión territorial haya estado más al borde de romper España. Y en ese momento, hay que acordarse, hay que tener memoria democrática, el PSOE apoyó al gobierno del PP y apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cosa que el PP no ha hecho nunca, no ha hecho luego, nunca después, y la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas para garantizar el respeto a la Constitución y el cumplimiento a la legalidad. Cataluña está mejor hoy que en el año 2017 y además no se ha roto. Ni se ha roto Cataluña, ni se ha roto España. En 2018, Pedro Sánchez llega a la presidencia del Gobierno, inicia una senda de diálogo en relación con Cataluña que continúa tras las elecciones del 19 con el Gobierno de coalición progresista, que nunca contó con el apoyo del PP, como digo, empeñado en utilizar la confrontación territorial para ganar votos y para hacer oposición a ese gobierno. Un diálogo que supuso también tomar decisiones difíciles, como fueron los indultos parciales por la sedición, porque el resto de condenas están ahí, solamente fue por el delito de sedición, que se cambió el nombre a los líderes independentistas condenados por el 1 de octubre, pero que ha dado fruto evidente hasta el punto de que la situación de Cataluña y de España es mucho mejor que en el 17. ¿Por qué? Porque la primera fuerza política en Cataluña ya no es un partido independentista. La mayor fuerza es un partido constitucionalista como el Partido Socialista Catalán. Tanto en las elecciones autonómicas de 2021 como en las pasadas municipales, que el Partido Socialista de Cataluña cuenta con el apoyo mayoritario de los votantes catalanes. Y en las recientes elecciones generales se mantienen esos resultados. Con el diálogo como herramienta y la Constitución como marco, los frutos han sido más positivos para la convivencia y para la unidad de España. Y como digo, no se ha roto España. La confrontación y la falta de respeto a los principios constitucionales que amparan la diversidad cultural y lingüística de nuestro país son una forma realmente rara para garantizar la unidad de España. Por todos estos motivos, creemos que no tiene ningún sentido esta moción y votaremos a favor del dictamen que está en contra de aprobar esta moción. ¿Puede intervenir? Hombre, si es que se ha intervenido su portavoz. Bueno, vale, sigo interviniendo. A ver, lo digo yo, hombre, porque si no tendríamos que darle la palabra ahora a todo el mundo. Bueno, vale. Siempre se ha dicho que todo el que quiera hablar puede hablar. Yo creo que no es. Bueno, adelante. Una vez visto el alegato de la portavoz del Grupo Socialista, donde no hemos remontado a tiempo donde yo siquiera ni había nacido siquiera y ni la mitad de la. Bueno, ni tengo yo uso de razón. También para empezar, dado que estamos hablando del 78, el Partido Popular no estaba cuando se realizó la Constitución, es más, Alianza Popular. Alianza Popular. Se refundó después el Partido Popular. Entonces, ahí ese dato creo que un poco, entre comillas, erróneo. Estamos hablando de que el Partido Popular es un partido que está nacido después, que ha nacido post-Constitución, no antes. Evidentemente, estamos hablando de un montón de hipotéticos en los cuales no vamos basando. Estamos hablando de que esta ley de amnistía, lo único que estamos tratando, y es lo que se basa básicamente la moción, es que directamente vamos a perdonar a gente que ha hecho cosas unilateralmente. No estamos tratando ni del pasado, estamos hablando del hoy, no de lo que pasó hace 30 años. Véase Majesty o véase, yo qué sé, los indultos de tierra de Dios libre. Yo ni ahí, no había ni nacido, así que estamos hablando de esto. A mi parecer, sigo defendiendo que no se puede amnistiar a gente que ha roto todo el marco de la Constitución, no se puede, ni se debe, ni se debería de presentar una ley de amnistía contra eso. También ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, que eso se deben de encargar los juristas, esperemos que los juristas se encarguen de dicha ley de amnistía y que no le den paso a eso.
Y ha dicho que la moción de nuestro presidente, el señor Feijóo, puede fracasar o lo mismo no puede fracasar, pueden darse miles de cosas. No sé, eso, como dicen, nadie sabe lo que puede pasar de mañana. Lo mismo, así que bueno, nosotros seguimos manteniendo el voto favorable y ya está. No, simplemente que es verdad que dije, okay, ¿Terminado? Tiene la palabra. Perdón. Que simplemente tiene razón que he dicho Partido Popular y había que decir Alianza Popular, pero vaya, Fraga era presidente de Alianza y del PP. 8 diputados a favor de la Constitución, 5 en contra, 3 se abstuvieron, promovieron la abstención en el referéndum. Que todo el mundo sabe que Fraga era ministro de Franco y un montón de ministros que estuvo en el partido estaban en contra de la Constitución porque venían de donde venían. Entonces ahora no tiene ningún sentido ponerse medallas de que ellos van solo defensores de la Constitución, entre otras cosas porque ahí tenemos a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya nos han tirado de la oreja de Europa y ahí seguimos por intereses partidistas, y lo dice la Constitución también, pero ahí se le olvida al PP. Un poquito de silencio, por favor. ¿Ha terminado? Sí, era por contestarle al portavoz. Pues, terminadas las intervenciones, pasamos a la votación. Recuerdo a los señores concejales que lo que se vota es el dictamen de la comisión. Así que, ¿votos a favor del dictamen de la comisión? 7. ¿En contra? 4. Bueno, pues... se rechaza la moción del Grupo Municipal Popular con 7 votos a favor y 4 en contra. Punto número 12, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta? Mi compañero David quiere comentar. Sí, tengo 3. David, muy bien. Sí. Una vecina me preguntó por las tolas del juego en la zona del Chiringuito de Pau de Arenas. Hay muchas familias ahí los fines de semana y ella cree que un parque infantil sería una buena idea para los niños. ¿Un balde de arena, ha dicho? El Chiringuito, junto al Chiringuito. Y el segundo... Este año no hubo baños en la playa. Tanto los partidos socialistas como los populares creen que desarrollar el turismo es importante para nuestra economía. Y me parece que sin baños la playa es menos atractiva para los visitantes. Además, el barco turístico tuvo este verano un gran éxito entre visitantes de fuera de nuestro municipio. Es un poco vergonzoso no tener embarcadero para toda la temporada. Le pido, podemos asegurarnos de tenerlo disponible todo el próximo verano. Y la tercera, algunos de mis vecinos temen por sus gatos durante la temporada de caza. ¿Existe un cronograma o plan sobre dónde y cuándo se llevarán a cabo las cacerías? Si es así, podría estar disponible en la página web del ayuntamiento. ¿Más preguntas? ¿Yo? Sí. Bueno, la primera es la reforma del PECO, ¿en qué estado se encuentra? La segunda, ¿por qué se han paralizado las obras de la pasarela peatonal que une ambos puentes? Si es así, si tiene algún problema, ¿qué plazos tienen? En concreto en esa pregunta. La tercera es, ¿existe un problema en la red de alumbrado? Porque muchas veces por la noche va y viene la luz en cierta zona del pueblo, en especial en la zona de los puentes. La cuarta, ¿qué ocurre con la reparación del margen izquierdo de Inaja? ¿Cómo van las conversaciones con Confederación? La quinta... Un momentillo. Vale. ¿Reparación de...? Camino de la margen. Margen izquierdo.
Sí. Quinta, no, espérate, sexta, perdón. Que, ¿cómo o qué plan existe? Yo, para mí es la quinta. Ah, para, perdón. 1, 2, 3, 4. 5, 6, vale, vale, la quinta. ¿Qué plan existe para la entrada del polígono industrial La Arca, debido a que esta se encuentra en muy mal estado y hay peligro de socavón en el lateral izquierdo? Y con la última riada, bueno, la última lluvia está bastante perjudicada. A ver si existe algún plan para arreglarla y demás. Y sexto, quiero hacer un ruego para que recibamos con más frecuencia la acta de la Junta de Gobierno, porque hemos recibido el día 18, hemos recibido de este mes de septiembre, desde el 26 hasta el 31 de julio, que son 12 actas casi seguidas. Si pudiese ser con más frecuencia, que nos llegaran, no sé si forma bisemanal o trisemanal, pero con un poquillo más de frecuencia para poder estudiarla y con más profundidad, ¿vale? ¿Más? ¿Ya tengo más preguntas? No. Vale. Bueno, pues los ruegos que se han hecho pues serán atendidos en la medida de nuestras posibilidades. Y las preguntas, bueno, pues las contestaré en el próximo pleno, ¿vale? Porque hay muchas preguntas que me faltan datos aquí ahora mismo para contestarlas y quiero ser lo más exacto posible en las contestaciones, ¿vale? Bueno, si no hay más asuntos que tratar, levantamos la sesión.